Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar. Bienvenidos a un nuevo video gameplay, nuevo capítulo de Man of Medan, la serie que estamos jugando actualmente en el canal. Bueno, después de un capítulo en el que nos llevamos un montón de sustos, vamos a continuar con el quinto capítulo de la serie. Estamos jugando ahora mismo con Fliss, viene Brad con nosotros. Brad, un personaje que le dábamos por perdido, la verdad. La Virgen. Esa es una de las peores cosas que pueden pasar en un barco. Sí, que entre agua. Bueno, lo que os decía, le dábamos por perdido porque no sabíamos nada de él y apareció en el capítulo anterior. Bueno, seguimos por aquí. Tenemos que subir a la cubierta. Pues sí, sería buena idea. A ver, trepar. Pero espérate, antes de trepar, vamos a mirar por aquí. Aquí hay algo. ¿Qué es esto? Uf, ¿cómo moriría este tío? Pues vete a saber. Una nota. Circular interna de Carter Watts para toda la tripulación con tareas de vigilancia. Asunto: fantasmas. Como ya sabéis algunos, ayer se despachó a la tripulación encargada de la vigilancia para que dos oficiales y yo pudiéramos investigar los testimonios sobre fantasmas en el barco. Después de una noche completa de vigilancia en la que investigamos todas las bodegas con meticulosidad, hemos concluido que no hay fantasmas a bordo. Los casos en los que la carga se movía pueden explicarse por el bamboleo del barco. Es vuestro deber aseguraros de que el cargamento está embalado correctamente para protegerlo. En caso de dudas, revisad el procedimiento estándar para el cargamento marítimo FM0-19. Todos sois soldados entrenados. No perdáis la cabeza y dejad de difundir los puñeteros rumores. Tenemos una misión que cumplir. Firma C. Watch. Soy el próximo. No hay escapatoria. Curioso. Vale, no puedo avanzar más, no me deja. Vale, pues venga, solo queda trepar. Vaya saliente. Ven, Brad, ven aquí. Me suena mucho la voz de la actriz de doblaje de Fliss, pero no caigo quién es, ¿eh? No podemos bajar más. Es el eje de transmisión principal. ¿Lista? Sí. Aquí en este barco, como bien me habéis comentado en comentarios, va todo el mundo descalzo, ¿eh? Con la mierda que tiene el óxido y todo. O yo qué sé, que te puedes cortar con cualquier trozo de chapa. La gente aquí descalza. Parece la salida. Bueno, no lo tendría yo tan claro, ¿eh? Vale, hemos venido por ahí. Ahí brilla algo, correcto. A ver si hay algo más. A ver, por aquí podemos mirar, ¿no? Me ha dejado girar un pelín. ¿Nada? No, hay algo que me impide pasar. A ver, ¿qué es? ¿Qué es esto? Me encantaría poder decir que sirve de algo, pero está hecha polvo. Sí, es un trozo de tubería, ¿no? Parece, sí. Con una chapa, no sé. Curioso. Vale. A ver, nada por ahí. Vale. Nada por aquí tampoco. Uf. Un candado, ¿no? No, por esta rejilla no. Vale, pues por la rejilla no puedo. A ver, ¿qué estás mirando tú ahí, Brad? Una escalera de madre. Mano. Está muy alto. Busquemos cómo subir a la cubierta. No jodas, Sherlock. Vale. Nada por aquí. Sí, aquí está la pieza esta, pero con esto no podría golpear el candado, digo yo. ¿Qué pasa, Brad? Brad, mira. Esa escalera podría ser la salvación. ¿Lo echamos a suertes?
Voy yo. Voy yo. Vale, como quieras. Relación actualizada. Vale. Vale, vamos ganando. Fliss, ¿estás bien? Sí, genial. ¿Y tú qué? Rumbo actualizado. Fliss saltó a la estancia inferior. Vale, vale, vale. Genial. Será de gran ayuda. ¡Mierda! No pasa nada. Quizá hay otro camino. Miraré por aquí y debe haber algo. Vale. A ver, la escalera esa que hemos visto ahí. Escalera oxidada, hecha polvo. La escalera es una mierda. No vale para nada. Nada, ahí no podemos hacer nada. Vale. Vale, la puerta la podemos abrir, pero no quiero abrirla todavía. Vamos a mirar. No puedo hacer nada más. Pues venga, a la puerta. Genial. ¡Vamos! ¡Debe salir de ahí! Tienes la pala rota, ¿no? ¡Úsala! Era una pala, no una... ¡Rompe la rejilla y date prisa! ¡El agua sube! Era una pala y no una tubería, como he dicho yo. El cuchillo ese. Aguanta, please. Ayuda, Dios mío, ayúdame, por favor. ¡La tengo! Candado, pégale. Golpea la bisagra. ¡La bisagra! ¡La bisagra parece frágil! ¡La bisagra! Actualizada. Rumbo actualizado, además, también. Brad la ayudó a escapar y ambos llegaron a la parte superior del carguero. Uf, acabamos de salvar a Fliss ahí, con esa decisión que hemos tomado. La acabamos de salvar. Vale, tenemos el control de Julia, estamos aquí, que nos hemos caído al agua. No entiendo por qué se ha quedado así como inconsciente, no debería, ¿eh? Venga, venga, avanza. A ver. ¿Qué es eso? ¿Qué tiene en la mano? ¿Una medalla o algo de eso? Thank you.
Paraos ahora, para. ¡Para! ¡Venga! Aumentado. Pero ¿por qué Julia ve a todos que son iguales que... ¿Cómo se llama este? Nunca me acuerdo. Alex. Yo que pensé que Julia parecía que era incapaz de, no sé, de estar bajo los efectos de lo que hay aquí, que nos hace, que les hace ver cosas. ¿Qué? ¿Estás bien? Gracias. Casi me ahogo. Tenemos que huir. Sigue por aquí el tío ese. Tras salir del agua, algo se parecía a Alex, cogió el cuchillo y persiguió a Alex y Julia. De Julia ahora. ¡Está aquí! ¿Qué te ocurre, cielo? ¿Es que ya no me quieres? Vamos. Céntrate, no falles. Saltar. Joder. Vamos. Avanzar. Rasgos actualizados. Uf. Vamos. Alex y Julia pudieron huir de la cosa que se parecía a Alex. ¡Fliss! Menos mal. Sí, soy yo. Venga, vamos. ¿Estáis bien? Creo que... Sí, aquí estaremos bien. ¡Ah, hola! Parece que las cosas han tomado un cariz más espiritual, ¿verdad? ¿Hay forma de saber qué ocurre? ¿Cómo detenerlo?
¿Y cómo salvar las vidas de los desafortunados polizones? La hay, espero. Aunque los anteriores ocupantes del barco no la descubrieran. Muchas muertes en una noche. Puedo ayudar con una pequeña pista. No quiero saber nada. ¿Sin pistas? Quizá parezca fácil descifrar el rompecabezas sin ayuda. Pues buena suerte. ¿Puede que esto signifique algo? Que no todo, ni todo el mundo, es exactamente lo que aparenta. A ver si es útil. ¿No sería emocionante ver cómo lo están llevando estas pobres almas o cómo se puede evitar otra tragedia innecesaria? Vamos, hay que seguir. Hablaremos pronto. ¿Qué cojones pasa en este barco? Porque, hablando en serio, parece que haya algo diabólico, literalmente diabólico en marcha. Conservemos la calma y algo de cordura al menos, ¿vale? Lo que he visto es como si estos soldados, los cadáveres, estuvieran muertos, pero revivieron y... Eso no suena tan descabellado ahora mismo. Alex no era el único Alex. ¿De qué hablas? Había cosas por ahí que tenían su cara. La cara de Alex era horrible. Julia, nunca te haría daño. Lo sabes, ¿no? No lo sé, pero... Esto no puede estar pasando. Una cosa, tal vez, pero no tantas locuras. Es mucha coincidencia. Aquí está pasando algo raro. ¿De qué estamos seguros? ¿Qué es lo real? ¿Estoy loca o estamos en un barco fantasma? Eso iba a decir yo. No somos los primeros en ver cosas raras aquí. Estos guardias estaban acojonados por culpa de algo que vieron en las bodegas. Encontramos una nota que decía que un montón de guardias intentaron saltarse sus turnos por estar asustados. Encontramos algo que lo mencionaba. Supongo que intentaron verificar los casos sobrenaturales, pero no fueron capaces de dar con nada. Vale, ¿dónde está la tripulación? ¿Qué ha pasado en este barco? ¿Qué ha pasado en este barco? ¿Qué creéis que pasó de verdad aquí? Si lo supiera... El año era 1947. Sí. ¿Y lo del oro? ¿Es verdad? ¿Habéis encontrado el oro? ¿Nada? Bueno, es posible que nunca llegara a haber oro en este barco. Vale. Sigue sin explicar nada. ¿Qué pasó con la tripulación del barco? ¿A dónde irían? Esto parece más un mausoleo que un barco. ¿De dónde han salido los cadáveres? Pues por lo visto puedes morirte de miedo, porque seguro que es lo que les pasó a estos. Ya sabemos más que antes. Algo es algo. Perdemos el tiempo. Lo que haya que hacer, hagámoslo ya. Es hora de salir de aquí. No vamos a ninguna parte sin la tapa. Hace falta para arrancar. Espera. Este barco tendrá una radio. Si la encontramos y la usamos. Eso es genial, pero ¿aún funciona? Hay que averiguar cómo subir. Vale, tenemos el control de Alex ahora mismo. A ver... Algo por aquí... Nada... Nada. Es increíble, si superéis las teorías que me han pasado por la cabeza en capítulos anteriores. No solo la desconfianza hacia Fizz, que podía habernos traicionado vendiéndonos a los piratas. Llegué a sospechar de Julia porque durante unos momentos ella no llegó a ver nada raro, pero hace unos instantes ya habéis visto que ella también lo ha padecido. Entonces ya no sé muy bien qué pensar. Sigamos, hay que descubrir este misterio. Vale, ¿qué tenemos por aquí? ¿Qué es esto?
algo cilíndrico. Sí, que parece una locura, pero ¿y si dispara? Un casquillo de... sí, de munición, una bala. Hallado junto a una ametralladora del barco. Había sido disparada. Actualización. Los artilleros del barco atacaron el avión de rescate marítimo. Ah, que lo vimos en el avión desde aquí. Sí, el avión que vimos en el fondo del mar. Lo derribaron. No querían que le rescataran. Curioso. Vale, a ver por aquí si hubiera algo. Si me preguntáis qué personaje me cae mejor de todos, bueno, si contara con Raz, porque apenas hemos jugado con él. Debe ser que le perdimos y fallé un quick time event de un botón y le perdimos. Pero yo me quedaría con Alex, quizá. Podríamos usarlo si no parecieran un gruyer. Esto, si lo echamos al agua, se va a hundir. No sé, a mí lo que me sorprende es cómo el barco sigue por ahí solo a la deriva, sin tripulación, sin nada. No sé, curioso. A ver, ¿qué hay por aquí, Alex? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Qué buena ambientación tiene este juego, qué misterioso. Qué buen sonido tiene también. El apartado sonoro es muy bueno. Bueno, juegos de ese tipo. ¿Sabéis subir? Tienen que ser muy buenos. Por ahora no. He leído algunos comentarios que a algunos parece que os gustó más Until Dawn. A mí Until Dawn me gustó mucho también, ¿eh? Yo todavía, hasta que no termine este, no me voy a pronunciar, pero este también está muy bien. Instrucciones de la máscara de gas. Esto me parece ya haberlo visto antes. Asegúrate siempre de que tu máscara está bien puesta antes de ayudar a otros con la suya. Si detectas gas o escuchas la alarma del gas, no pierdas los nervios. Mantén la calma y grita con claridad gas, 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 para avisar a quien esté cerca. Contén la respiración. Colócate la mochila de la máscara de gas sujetándola bajo el brazo izquierdo. Pasa la correa sobre el hombro derecho y engánchala a la mochila. Cierra el cinturón alrededor de la cintura. Quítate el casco. Llévate la máscara al rostro con ambas manos. Coloca la barbilla en la máscara y luego cubre tu rostro con ella. Coloca las correas sobre tu cabeza. Elimina cualquier posible gas atrapado. Cierra la válvula de salida e inhala rápidamente. Luego expulsa el aire restante con las manos. Busca puntos de fuga apretando con fuerza el tubo corrugado y flexible con la mano e inhalando. La máscara debería contraerse sobre tu rostro. Si la máscara no se contrae, podría haber una fuga. Reajusta la máscara para ceñirla y repite el proceso hasta que se contraiga para asegurarte que no haya fugas. Deben haber transportado una carga peligrosa. Vale. Espera. Un momentito. Vuelvo a coger la nota. Vale. Suelta el tubo. Ahora puedes respirar de forma normal. Vuelve a ponértelo. Bueno, ponerte lo que llevarás en la cabeza y cierra la mochila. Solo podrás quitarte la máscara cuando se te informe de que es seguro hacerlo y te lo indiquen. Abre ligeramente la máscara y huele el aire. Si detectas gas, ciérrala de nuevo y repite el proceso de cerrar la válvula de salida e inhalar rápidamente, expulsando el gas atrapado en la máscara con las manos. Una vez te hayas quitado la máscara, vuelve a guardarla en la mochila junto al tubo corrugado tal y como estaban. Puedes quitarte la mochila si ya no te hace falta, desabrochando el cinturón y la correa del hombro. Solo se entregarán máscaras de gas en caso de fuga. Vale, si este cadáver llevaba una máscara de gas es porque aquí hubo un escape de algo. ¿Llevarían algún tipo de carga peligrosa, nociva, dañina? ¿Un tipo de gas? ¿Y por eso quizá murieron todos? No sé. Son muchas teorías, muchas, muchas teorías, ¿eh? Venga, vamos por aquí. Ahí brilla algo. ¿Qué es? Una ayudita por aquí. Quizá podamos subir con esto. Súbeme. Te aupo. Ah.
Vale. No hay nada por ahí. Nada por aquí tampoco. Y Bran no dice nada, ¿no? Porque escalea para arriba. Es el único que lleva calzado, Alex, que lleva unas deportivas. No me he fijado si Julia iba descalza o no. Vale. Por aquí. A ver. Nada, ¿no? Vale. Vale. Por ahí. Se supone que esto debe ser el puente de mando del barco, y es posible que por aquí esté la sala de radio, ¿no? A ver, el plano ha cambiado ahí. Digo, a ver si puedo iluminar algo. No. Se marca la tragedia con un pedazo de susto ahora, ¿eh? Vale. Ahí está Julia. ¿Dónde está? Ah, vale. Yo la he perdido. ¿Qué pasa? Que se queda mirando ahí. ¿Qué está mirando? A ver. Nada, ¿no? Vale. Bueno. Vamos a abrir la puerta. Veo que Flea se queda ahí, así que dejémosla tranquila. Vamos a abrir. A ver, ¿qué es esto? ¿Cerrado? Por aquí. Podemos pasar por aquí. Venga. Vale. A ver, despacito. Por ahí no puedo pasar y no hay nada para coger. Por aquí no me deja tampoco. Vale. Solo puedo andar por aquí. Bueno, pues este es. Mira. Un libro. Vale. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Ábrelo, Alex. Parece un libro de. A ver, rumbo actualizado. Alex encontró un cuaderno de bitácora, eso iba a decir, con las palabras Orange y después M. El cuaderno de bitácora muestra que el nombre del barco empieza por la palabra Orange. Actualización, el nombre del barco es Orange Medan. Vale. Un segundo, que hay una cosa. A ver. Registro de operaciones del SS Orange. AM, mar en calma. Mediodía, niebla espesa. PM, aumento del mar de proa. Niebla muy espesa, medianoche. Continúa la niebla densa. Vale. Orange Medan. Bueno, pues ya sabéis de dónde viene parte del título del juego. Es el nombre del barco. Pero lo de Man of Medan, bueno, seguiremos explorando. A ver. ¡Ay, Dios! Otro fiambre ahí. A ver, ¿qué llevas? Nada, ¿no? Vale, ahí está Brad. Y otra puerta. Y por aquí. Vale, un presagio, ¿no? Presagio desbloqueado. Muy bien. Se veía uno de los piratas. Que parece que es disparado por una pistola o algo, no sé. Un arma, le disparaban, no sé. Vale, ¿esta puerta se puede abrir? Nada, ¿no? Lo intento otra vez, voy a decir que no hay de la China, ¿no? Vale. Por ahí no puedo continuar. Todo claro. A ver. Sé que me deja una puerta atrás, ¿eh? ¿Encontrasteis la radio?
No, pero tiene que haber una radio en este barco. Tiene que haber una. Sí, la historia no es que tenga que haber una radio. La historia es que funcione después de tantos años. No confío en que vayamos a sobrevivir. A ver, aquí hay una nota. Suena algo raro por ahí, ¿eh? Nada, ¿no? Parece que perdieron el rumbo. Había mucha nubosidad. No sabían dónde estaban. María, Estados Unidos, sí. Fuertes impactos de rayos a la deriva, profundidad más desconocida, hombre al agua. Sí, algo pasó. Que les hizo perder rumbo. Vamos a ver por aquí. Nada, ¿no? A ver, no me quiero dejar nada atrás. Y ahí brilla algo. ¿Eso qué es? ¿Qué brilla? Aquí falla algo. Si tu destino es San Francisco, esta ruta es una locura. Como si quisieran ocultar su llegada. Como el escondite, pero en el mar. Runa plana. Mira, en azul, en alfileres azules, bueno, alfileres chinchetas, llamarlo como queráis. Aparece la ruta planeada, pero luego en rojo aparece la ruta actual. Se desviaron por algo. Nuevo secreto. Una carta de navegación con la ruta planeada del barco. Navegaba desde China hasta San Francisco. No sé, muchas incógnitas, ¿eh? Qué misterio, macho. A ver, vamos a mirar esa puerta que había por ahí, antes de seguir avanzando. No quiero dejarme nada. Ya lo vimos. Oye, por aquí nada, ¿no? La puerta estaba por aquí. Me pareció verla. Vaya. Puerta atascada. No se puede abrir. Vale, hasta aquí ya no hay nada, ¿no? A ver. Parece que hay ropa. Nada más. He oído antes un ruido aquí. Parecía un aparato de radio emitiendo como, no sé, como unas frecuencias. A ver, por ahí no había nada. Por allí. Vale, esto debe ser la sala de radio. Mirad. No me jodas. ¿Esta cosa aún funciona? Las radios no han cambiado mucho en 70 años. Si hay corriente... Voy a intentarlo. Vale, R2... ¡Ah! ¡Funciona! Es una emisora numérica. 8, 5, 52, 89, 32, 89, 3. Sí, una emisora numérica, pero... 2, 4, 6, 7, 3, 1. Y ve. Ancho de banda militar. Y damos ayuda. ¡Hola! ¿Alguien me escucha? ¡Hola! Sí. El grupo descubrió una radio y contactó con una base militar. Recibido. Cambio. ¡Joder! ¡Los tenemos! Es una emergencia. ¡Rápido! ¡Es una emergencia! ¡Por favor! Información. Estamos en un carguero. Ubicación 12 grados, 30 minutos sur, 151 grados, 20 minutos oeste. ¡Venid, por favor! ¡Ayudadnos! Bien. Dieron sus coordenadas. ¡Bien! Hola. Ahí hemos hecho algo. Hola. Bueno. ¿Hay alguien ahí? ¡Por favor, responded! Bueno, pero creo... que hemos dado las coordenadas. ¡Y mirad!
Esto llevará a alguna parte. Quizá podemos restaurar la corriente. Hay que poner en marcha la radio. Alguien debería quedarse aquí por si llega algún mensaje. Voy yo, por supuesto. ¿Puedo hacerlo yo? Debería ir yo. Venga. Si tú dices que puedes hacerlo... Si tú lo dices, yo te creo, hermano. Yo también voy. ¿Qué? Juliano. No te necesito. Puedo cuidarme sola. Vaya, vaya. Si Julia dice que puede sola, es que puede. Caso cerrado. Vale, Julia. Tú y yo. Rumbo actualizado. Brad y Julia bajaron por el agujero de la sala de radio. ¿Algún hueso roto? ¿Todo bien? ¿Estáis todos bien? Estamos bien. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que encontrar el generador. Si lo ponemos en marcha, encenderemos la radio. Vale. Esperaremos junto a la radio. Mechero, puede venir bien. Venga. Después de ti. Vale, venga. Despacio. A ver, estamos en un cruce camino, ¿no? Vamos, primero por la izquierda, a ver si hay algo interesante. Pasa que con Julia en el medio... A ver, no me estorbes. ¿Me dejas pasar? Por ahí. Por aquí. Deben de ser los niveles inferiores del barco. O sea que por aquí estarán las cargas, ¿no? La bodega de carga, vamos. Vale. Una puerta o seguir adelante. Vamos a mirar. A ver, aparta, Julia. ¿Qué tenemos por aquí? Vamos a ver. ¿Una caja fuerte? Parece. ¿Qué es? Informe del responsable médico. Minutos del encuentro entre el científico X y los suboficiales mayores Walter Bishop y Tom Palmer, junto al sargento Peter Wood. Al científico X, que se haya reunido con nuestro equipo y dice que hay mucho que podemos aprender. Lo mismo. El mundo occidental debe ser protegido de... que Estados Unidos es consciente de la existencia de ciertas agencias. Bueno... Es un texto que faltan muchas palabras, como veis, por leer. Agentes químicos y biológicos para la guerra. La actividad limitada por el protocolo de Ginebra y ciertos experimentos. No hemos podido. Nuevo secreto. La confesión de una persona conocida como científico X, en la que declara que lo que los estadounidenses llamaban oro manchú era una investigación sobre la utilización de productos químicos en el campo de batalla. Estos causaban paranoia y alucinaciones severas. Vaya, vaya. O sea, que no transportaban oro manchú, oro como tal, sino unos productos químicos que causaban paranoias y alucinaciones. Vamos a ver. Una especie de disputa. Sí. Los hechos señalan que el soldado Charles Anderson, estando fuera de servicio, mostró signo de embriaguez indigno de un miembro del ejército de Estados Unidos. El soldado Anderson se enzarzó en una discusión con otro soldado borracho. En opinión del oficial que realizó el arresto, esto desembocaría en una pelea pública, por lo que se han tomado medidas para asegurar que ambos hombres vuelven al barco. 10 días encerrado. Vaya. Calabozo 10 días. Debió de hacer algo gordo para ganarse tanto tiempo. Vale, y estos dos tipos que se enfrascaron en la pelea fueron el tal Joe y el tal Charles, esos del que vimos en el comienzo del juego. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Calabozo, semana 27, lunes. Arthur Miller, soldado raso, hurtó uno un día en el calabozo. Se encontraron pequeños objetos personales
de un superior en su taquilla. Los objetos han sido recuperados y devueltos a su dueño. Miércoles. David Davis, soldado raso, entrada sin autorización, 2 días en el calabozo. Se le encontró en una zona restringida de la bodega 3A sin razones para estar ahí. Acordaros que la bodega 3A es donde iba la carga esa curiosa, los ataúdes, ¿no? O algo así, una especie de ataúdes. Omisión flagrante de las órdenes. A ver, espérate, que le he dado sin querer. Vale, ahí. ¿Había un tal Joe en la enfermería? Viernes. Soldado de primera, Louis Brand, embriaguez pública, 1 día en el calabozo. Hallado borracho y con comportamientos inapropiados para un miembro del ejército de Estados Unidos, durante un permiso. Robert Reed, embriaguez pública, 1 día en el calabozo, hallado borracho y con comportamientos inapropiados para un miembro, bueno, tal, tal, tal. A ver, el otro. Arthur Miller, soldado raso. A ver, ahí. Charles Anderson, soldado raso. Reyerta, 10 días en el calabozo, hallado borracho y con comportamientos inapropiados por un miembro del ejército de Estados Unidos. Vale. Joseph Roberts, vale, 10 días en el calabozo, hallado borracho, enviado a la enfermería para tratamiento médico antes de su internamiento. Vale, muy interesante. Esto ya lo hemos visto todo, no hay nada más. A ver, no, no me deja más. Vamos para aquí. Por aquí. Ojalá pudiera, ¿sabes? Disfrutar de esto. ¿De qué demonios hablas? Bueno. Ah, me parece que habría. En otra situación, este lugar sería el más chulo para explorar. ¡Qué tirón ha pegado ahí! Mundo. No lo veo para nada. Dijo la chica que se moría por bucear por un pecio. Cállate. Julia es muy suya, ¿eh? A ver. ¿Qué pasa? Dependencias de la tripulación. A ver, ¿qué me ha pasado y no me está...? Sí, ya he visto varias cosas. Eso es lo que quería ver. Ajá. Podría ser el hijo de alguien del barco. Para papi, vuelve pronto. Vale. Esto ya lo vimos con Joe, ¿os acordáis? Vale, hay un cadáver. ¡Oh, Dios! Con una bata, ¿no? ¿Qué más hay? Otro documento. Vale. Voy a leer esto, ¿vale? No lo que es los datos técnicos al principio de la hoja, ¿vale? A partir de aquí. Los hechos son los siguientes. Vi al soldado Patterson hoy cuando vino a la enfermería. Ese era Charles Patterson, ¿verdad? El que tuvo la pelea con Joe. Durante la visita pude observar claros signos de angustia que encajan con las señales de histeria que noté en el mismo soldado durante su turno de vigilancia a comienzos de esta semana. Le pedí a Patterson que viniera a verme hoy, pues sospecho que la histeria viene acompañada de recuerdos vividos y perturbadores. En ocasiones previas ha sido capaz de continuar con sus obligaciones, ya que los síntomas parecían calmarse tras el turno de vigilancia. Asegura que son síntomas poco corrientes para él. Nuevo secreto. Nota del médico de a bordo donde se describen los síntomas de un paciente. El diagnóstico era posible fatiga de combate. No, no, no lo sueltes, que tenemos que terminar de leerlo. Vale, cógelo y démosle la vuelta. A ver qué hay. El soldado Patterson es un hombre fuerte y joven de 25 años que goza de buena salud, sin ninguna infección y con una carrera militar ejemplar. Fue capaz de calmarse durante el curso de la sesión y las pruebas para el habla, reacciones, memoria y toma de decisiones dieron resultados normales. Caso claro, o sea, claro caso de fatiga militar. Muy bien. Es que tantos días encerrados en un barco no van a enseñar. ¡Dios! Vale, pero aquí no podemos hacer nada. Vale. Sí, esto sería la enfermería, ¿no? Hay unas cuantas camillas y demás. Vale. ¿Por dónde he venido? Por aquí. Vamos a ver aquí. A ver, no tratas que es Brad. Ahí. ¿Qué tenemos? Nada por ahí. A ver, de
despacio. ¿Qué es eso? No, bajar, le he dado sin querer. Ven a ver esto. Mira, aquí abajo. La sala de máquinas. Buen sitio para un generador, ¿verdad? La escalera está rota. Creo que puedo... ¡Para! Genial. ¿Estás bien? Sí. Todo bien. Vamos, baja. Vale. Bueno, amigos. Llevamos 46 minutos de vídeo, así que es un buen punto donde dejar el capítulo de hoy. Estamos en la sala de máquinas buscando el dichoso generador para poder encender la radio y pedir ayuda para escapar de este sitio. Veremos a ver cómo termina todo. Por mi parte, nada más, ya sabéis, mañana un nuevo capítulo, un nuevo vídeo de Manon Medan, juego que personalmente a mí me está gustando mucho. Un saludo, nos seguimos viendo por el canal, cuidad mucho.